Hey, hola a todos, este es Uruso Six y estamos en Player's Log, cobertura especial del E3 2015. Estamos ante el trailer de Doom 4 de ID Software, esta vez con Bethesda como publisher. Y vemos que los visuales se ven muy next gen, muy pulidos. Y la verdad, hay que mencionar que Doom fue uno de los primeros juegos primera persona. Y específicamente fue el primer juego primera persona gore, donde tú veías mucha sangre, etcétera, etcétera. Tomando en cuenta y recordando que Wolfenstein fue el primer primera persona de la historia. Doom, con su trama, como siempre, un Space Marine bajando al infierno en una colonia de Marte. Y lo que estamos viendo en pantalla es muy en las líneas de lo que fue Doom 3. Aquí estamos viendo los monstruos, las armas, el gore, la sangre. Vemos que hay más partículas, mucho más detallado, mucha acción visceral. No sé por qué, en cierta forma, me recuerda a Dead Space. Pero aquí vemos que el juego viene para el 2016 y viene de la casa de Bethesda y Software. Aquí vemos un pequeño demonio con dos cachos y esperamos que Doom llene nuestras expectativas. Particularmente voy a decir una pequeña opinión aquí, aunque esto es solamente un video de impresiones, pero realmente no veo en Doom nada innovador, por lo menos en lo que vi en el trailer. Es, como dicen popularmente, más de lo mismo, mejor. Y tomando en cuenta que fue un juego que básicamente definió o ayudó a definir el género de primera persona, esperaba un poco más de innovación. Hasta aquí llega nuestro reporte del día de hoy. Déjanos saber en la zona de comentarios qué te pareció el nuevo gameplay o trailer de Doom y si lo jugarías cuando salga. No dejes de suscribirte, comentar y apoyar nuestro canal. Estuvo con ustedes Uruso Six. Hasta la próxima.